¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este miércoles día 21 de noviembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. El SEPA realiza obras de mejora en la Residencia de la Coronada. Talleres y cineforum para la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Juventud Socialista repartirá lazos malvas el próximo sábado en el Mercadillo. Los escolares de Villafranca aprenden el proceso de elaboración del aceite y a alinear aceitunas. Paco Pulido, fichaje estrella del CAPEX. La directora gerente del SEPAD, Cristina Herrera, ha estado esta mañana en nuestra localidad con el objetivo de visitar las obras que se están acometiendo en la residencia de La Coronada. Herrera comparecía ante los medios de comunicación para dar a conocer estas mejoras que se están realizando en las instalaciones de dicha residencia y así dijo desmentir algunos rumores que aseguraban que se iba a desmantelar este servicio. Explicaba en qué consisten estas obras de remodelación que tendrán un. Coste de 28.000 euros y que se están abordando en la planta baja del edificio. Aprovechando señalaba la zona que ocupaba el bar, cuyo terreno señaló era necesario para la mejor calidad asistencial de los usuarios. Daba también otros motivos sobre el porqué de la desaparición del bar, alegando que se había finalizado el contrato y ya no era necesario porque los mayores del hogar se habían trasladado a la casa del mayor y porque dijo era muy poco utilizado por los residentes. Esto es una demostración más de que el Gobierno de Extremadura en ningún momento apoya, mejor dicho, en ningún momento sino que apoya a los mayores de Extremadura y, concretamente, de esta residencia. Ante los rumores en su momento que pudo haber desde que íbamos a desmantelar esta residencia, porque en un momento determinado no se haga concurso una barra de un bar, era todo lo contrario. Precisamente cuando se acabó el, el contrato. ...lo que se quiso es hacer una reordenación de la zona... ...una reordenación de la parte de abajo... ...para mejor calidad asistencial... ...de los usuarios de aquí de la residencia... ...estas obras, que es las únicas obras... ...que se van a hacer este año... ...en una residencia del SEPA... ...del Gobierno de Extremadura... Es, ...tiene un alcance de casi... ...con un esfuerzo que se ha hecho de casi 28.000 euros... ...y que se va a hacer una reordenación... ...del todo el espacio de abajo... ...se va a aumentar el comedor... ...se va a, hacer, se va a aumentar también el gimnasio... Se va a hacer unas salas un poco más íntimas para cuando vengan un familiar y quieran estar con sus familiares o con sus residentes. Se va a ampliar la zona de residencia de las personas mayores para que no estén desperdigadas y estén todas juntas con un gran ventanal para que primero que les entre más la luz y segundo que puedan ver por la calle a la gente que pasa y se puedan distraer. Y una cosa muy importante, se va a hacer una pequeña sala también un poquito más íntima en caso de algún fallecimiento que no existía en esta residencia igual que otra habitación para los valoradores etcétera Con lo cual esto va a engrandecer en, todo su, en toda la palabra esta residencia apoyando a estas personas eh, cuya calidad de vida creo que es muy importante para el gobierno de madura y, obviamente, estas personas de la coronada de la residencia de aquí de Villafranca de Los Baros. Decir que esta residencia también dispone de 65 plazas, eh, de las cuales eh, 23 son para personas válidas. 20 para grandes dependientes y 22 para dependientes. La residencia cuentan con todos los servicios que tienen como atención residencial, atención geriátrica, hasta servicios de podología, peluquería y toda clase de actividades físicas para la promoción de la autonomía. Igualmente, esto no tendría sentido sin dar enhorabuena a la plantilla que tenemos aquí, que son los 54 trabajadores que son los que hacen que lleguen a feliz término la calidad asistencial y la calidad exquisita que se tienen con las personas de esta residencia. En cuanto al trabajo que está desarrollando el SEPAC en la actualidad, destacaba Herrera que se está gestionando lo mejor posible para dar un servicio de calidad al mayor número de ciudadanos. De hecho, señalaba, estamos llegando a más ciudadanos y Extremadura dijo, va líder en la aplicación de la ley de dependencia. Estamos llegando a más ciudadanos que se llegaban antes. Y mire usted, en el tema de la ley de dependencia, cuando en, todo el, cuando en toda España se van a dar unas directrices determinadas, Extremadura va a ser líder en la aplicación de la ley. Usted ya sabe, yo lo recuerdo, que en Extremadura no se va a aplicar el decreto de retroactividad, por ejemplo, en menores. En Extremadura no se va a revisar la capacidad económica que había antes. Es decir, que le puedo desgranar un montón de cosas, en lo cual vamos a gestionar de una manera más efectiva el dinero que tenemos para ayudar a los dependientes. En junio... del 2007, en Extremadura había más de 10.000 y pico personas en lista de espera. Al 1, le digo el 24, el octubre del 24, porque fue la comparecencia mía que hice en la Asamblea, hay 7.000 personas en lista de espera. Teniendo en cuenta a que todas aquellas personas que han, se han metido en el sistema. Es decir, no es que hayamos disminuido la lista de espera sino que a pesar de la gente que ha, se ha venido al sistema, hemos rebajado más de 4.000 personas en la lista de esperas en Extremadura. Creo que un año, con los tiempos económicos que corren, creo que es bastante importante. Y según nos hacen saber en nota de prensa, en el día de hoy, 21 de noviembre, la asamblea local de Izquierda Unida de Villafranca va a celebrar una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: la elección de los seis delegados que representarán a Villafranca en la que será decimosegunda asamblea regional que va a tener lugar en el, el próximo día 2 de diciembre en Mérida y donde se elegirá. Por segunda vez, recuerden que la primera asamblea fue anulada, el nuevo coordinador regional del partido. La Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Tierra de Barros, Río Matachel, ha organizado una serie de actividades con el objetivo de educar y concienciar sobre la problemática de la violencia de género y con motivo de la celebración el próximo domingo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia Machista. Y así en este mes de noviembre se encuadran estas actividades que se desarrollarán en las distintas localidades que componen la Mancomunidad. Desde el 20 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, el el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés acogerá unos talleres bajo el título Relaciones de parejas saludables, en los que participarán alumnos de tercero y cuarto de educación secundaria y de primero de bachillerato. Son talleres de sensibilización y prevención de violencia de género en parejas adolescentes, cuyo objetivo es fomentar los valores de igualdad y buen trato en las relaciones amorosas como antídoto para la violencia en general y para la violencia de género en particular, fomentando las relaciones amorosas saludables. También en el Instituto de Enseñanza Secundaria Valéndez Valdés se va a celebrar en este mes de noviembre un cineforum de la película No está sola Sara. El objetivo es que el alumnado conozca el ciclo de la violencia de género y las fases de la misma, así como los diferentes tipos de violencia de género aprendiendo a identificar los indicadores de riesgo y seguimos hablando de violencia de género porque Juventudes Socialistas de Villafranca repartirá el próximo sábado en el mercadillo de nuestra localidad lazos malvas con el objetivo de concienciar sobre la lacra social que supone la violencia de género y con motivo de la celebración como ya les decíamos del Día Internacional contra la violencia de género que será el próximo domingo 25 de noviembre así lo daban a conocer en la tarde de ayer en rueda de prensa el secretario de organización de Juventudes Social ...socialistas de Villafranca, Juan Antonio Morales... ...y la secretaria de Igualdad, Leticia Araya. La juventud de Socialista pretendemos que el día 24 de noviembre... ...aprovechando que es sábado y que hay mercadillo... ...pues vamos a realizar una campaña contra la violencia de género... ...que se llama Yo también estoy en contra... ...y va a consistir en poner lacitos lilas a todas las personas... ...por el mercadillo y quien quiera se puede hacer una foto... ...para ponerlo en un blog de, de juventudes... ...o del de PSOE... ...o también un spot... ...en el que se hará un vídeo... ...y va a decir... Yo, ...la persona a la que le pongamos el lazo... ...yo también estoy en contra... ...esto se hará si, si el tiempo lo permite... ...si no llueve... ...y de esta forma pretendemos que los jóvenes... Eh, ...se solidaricen contra la, la violencia machista... ...de todas formas también... Eh, en Cáceres y en, y en Jerez de los Caballeros se están llevando a cabo jornadas contra la violencia de género, que serán el domingo, en Cáceres y en, en Jerez de los Caballeros. Eh, también concienciar a los jóvenes que la violencia de género es un acto de violencia contra la mujer, que no solo consiste en violencia física, sino también violencia contra la libertad sexual y violencia de forma verbal que produce un menoscabo psicológico a la mujer. Y no solo se da entre cónyuges, parejas de hecho, sino también las relaciones de noviazgo de los jóvenes. Eh, también queremos añadir que, que queremos que animar a, la, a los jóvenes de Villafranca y a los ciudadanos a, que, a mostrar un rechazo general y contundente a las conductas machistas y a la violencia sobre la mujer. Y es que entre todos debemos plantarle cara a la violencia machista. Niños y niñas de cuarto y quinto de primaria de todos los centros escolares de Villafranca han disfrutado en el día de hoy del quinto taller intergeneracional de recogida de aceitunas, que no se ha podido desarrollar en su plenitud debido al mal tiempo que ha obligado a la organización a tomar la decisión de suspender la primera parte, en la que los alumnos se habrían desplazado a la finca experimental del Centro de Formación del Medio Rural para recoger aceituna de forma artesanal y actual y para conocer las diferentes variedades por lo que, como decimos, las actividades se han desarrollado completo en las instalaciones del Centro de Formación del Medio Rural ya en la localidad, donde en un primer lugar todos los niños y niñas han disfrutado de un desayuno saludable consistente en pan con aceite y azúcar y zumos. Después, y con la colaboración de los mayores activos de la Universidad Popular de Villafranca, han aprendido cómo se machan, rayan y aliñan las aceitunas, los mayores utilizando las técnicas tradicionales han han enseñado a los más pequeños y han propiciado que ellos mismos practiquen, algo a lo que los niños han respondido de forma muy entusiasta, cogiendo las aceitunas y machándolas de forma enérgica o pasándolas por el rayador. Asimismo, han aprendido también a quitarles el hueso. Pero los alumnos y profesores del Centro de Formación del Medio Rural han colaborado también, enseñando a los alumnos cómo se elabora el aceite. Y para cuando el aceite está usado, pues los niños han aprendido también Cómo reutilizarlo elaborando jabón. La actividad estaba organizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Villafranca y con la colaboración del Centro de Formación del Medio Rural. Durante las actividades estuvo presente el Director General de Desarrollo Rural, José Luis Gil, y el Alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, que, tuvieron, eh, que estuvieron también acompañados por la Concejala de Educación, Concha Ramírez, y por el Director del Centro de Formación del Medio Rural, Manuel Rodríguez. Todos ellos se dirigían de esta forma a los más pequeños. Esta es la quinta edición. Y este año con... estamos más acompañados, quiere decir que nos acompaña el director general nuestro y la jefa de servicio Carmen. Como responsable más directo de este centro, digo más directo, no más jerárquico, no. Eh. Pues os doy la bienvenida y espero que paséis un día muy agradable y por supuesto salgáis satisfechos de las actividades que vais a realizar este año. ¿De acuerdo? Va a dirigir unas palabras el director general, don José Luis Gil. Bueno, eh, Ramón, alcalde, muchas gracias. Eh, gracias Manuel por, por acogernos hoy en el, en el centro. Este centro que como sabéis depende de la, de la Consejería de Agricultura. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin estar, sin que estuvierais vosotros aquí no, no hubiéramos venido. Así que yo estoy encantado por vosotros. Yo doy las gracias a, a todos los alumnos de los colegios de Villafranca que estáis hoy aquí. Es una lástima que no hayamos podido ir al campo, pero por otra parte, nos alegramos de que esta lluvia les viene estupendamente a esos olivos a los que vosotros ibais a coger hoy las aceitunas. Estamos encantados de que esté viniendo un otoño tan bueno porque de este agua depende también que nuestros agricultores pues les vaya bien y muchos de vosotros tendréis padres eh, y madres que se dedicarán a la actividad agraria y estarán encantados con la lluvia que está cayendo en este otoño y que ya nos hacía mucha falta porque tenemos una sequía tremenda. Me alegro también de que hoy tengáis. La posibilidad de eh, tomar un contacto con lo que es la transformación de los alimentos. Vosotros, eh, a lo mejor, eh, aquellos que conocen bien el campo, habéis tenido ya la oportunidad de acompañar a vuestros padres a recoger aceituna en el campo, y, pero a lo mejor no habéis tenido la ocasión de ver cómo se transforma, de cómo las aceitunas se eh, machan, de cómo se extrae el aceite, eh, esos procesos que no es fácil tener acceso a ellos y que hoy los vais a. Tenéis la oportunidad de comprobarlo aquí en el, en el Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca. Así que como no quiero entretenerme mucho y quiero que disfrutéis de, de este día magnífico que vais a tener fuera de vuestros colegios, solo daros las gracias otra vez porque estáis aquí, también a vuestros profesores y, al, y a la comunidad educativa de este centro que permite que se pueda realizar esta actividad y por supuesto a la jefa de servicio de formación del medio rural, a Carmen Benito que está detrás de todas estas actividades y que hace posible todo ello. Muchísimas gracias y que paséis un día magnífico. Eh, bienvenido, querido director general, querido José Luis, querida Carmen, bienvenida a Villafranca, eh, profesores de los distintos centros públicos y concertados, niños y niñas, sabéis que lo más importante del día de hoy, como siempre, sois vosotros. El problema es que, como ha salido el día lloviendo, pues todas las actividades las vamos a hacer aquí en el centro de, de la Junta. ¿Eh? Otro, otro día, si tenemos posibilidad y hay aceitunas, pues buscaremos para, si Concha tiene recursos suficientes, pues nos iremos al campo para que disfrutéis. Yo sé que lo que realmente os, os gustaría haber hecho hoy es coger la aceituna con el macaco de cada uno de los olivos. Pero teniendo en cuenta cómo está el día, si nos hubiera llovido, no tenían capacidad los autobuses para meteros todos en un autobús. ¿Eh? y hubiéramos tenido dificultades y os hubierais mojado mucho... ya sé que algunos de vosotros y algunas de vosotras me habéis dicho que habéis estado ya en el campo cogiendo aceitunas ¿Eh? eso está muy bien eso está muy bien sabéis que está una actividad que hace la junta de extremadura y que en colaboración con el ayuntamiento pues tenemos este desayuno saludable en primer lugar y después ver cómo se hacen las tradiciones en el aliño de las aceitunas a Rayá, macha y también y también vais a ver cómo se hace el aceite que es una cosa muy bonita. Antiguamente, antiguamente, con las obras del aceite se hacía un jabón. Y aquí hay una médico y otro técnico. que os van a enseñar también cómo se hace ese jabón. Así que pasaroslo lo mejor posible. ¿eh? Yo estoy convencido de que si el tiempo mejora, aunque como bien ha dicho, como muy bien ha dicho el director general, como muy bien ha dicho José Luis, lo mejor que nos puede venir para Extremadura es esta lluvia. ¿Eh? Ha caído la lluvia muy bien en este otoño y eso es beneficioso para toda la región, porque si la agricultura y la ganadería funcionan, todo lo demás que está a su alrededor también funciona. Así que os lo paséis muy bien, que disfrutéis, que veáis la manera tradicional de alinear las aceitunas en nuestro pueblo y yo estoy seguro que si podemos, pues veréis cómo se variaba, cómo se cogía la aceituna y podáis disfrutar en el campo. Así que muchas gracias a todos y de nuevo bienvenida Carmen José Luis a Villafranca. Buenos días a todos. El saltador extremeño Francisco Pulido Monge se ha convertido en el fichaje estrella de la temporada para el Club de Atletismo Perceyana. Paco, dominador absoluto de la prueba de salto de longitud en Extremadura en la última década, es uno de los atletas absolutos más destacados con los que cuenta nuestra comunidad autónoma en la actualidad, como atestiguan sus marcas y resultados. Entre sus logros, además de múltiples campeonatos autonómicos, destacan el Campeonato de España Universitario, logrado. En el año 2010 y los cuartos puestos alcanzados en ese mismo campeonato en las temporadas 2011 y 2012. Pulido cuenta también con un bronce nacional obtenido en categoría juvenil y un quinto puesto en categoría promesas. Paco Pulido recala en el CAPES tras su paso por diversos clubes nacionales de división de honor y primera división, como son los casos del Universidad de Salamanca, de Cazlo Condi Elche o la última temporada en el Ourense Postal. Para el Club es este, sin lugar a dudas, el refuerzo de lujo que, unido al resto de excelentes y formidables atletas extremeños que han recalado este año en el Club de Tierra de Barros, hacen que el equipo esté ilusionado de cara a afrontar los ambiciosos objetivos propuestos para esta nueva temporada. Vamos finalizando. Hablamos antes de las eh, temperaturas y de las lluvias que esta mañana han hecho una ligera presencia en la localidad, aunque según la agencia estatal de meteorología va a ser leve porque no hay previstas más lluvias para el día de hoy. En cuanto a las temperaturas para esta jornada, las máximas llegarán a los 15 grados y las mínimas a los 10. Para mañana y para el viernes eh, las temperaturas no van a experimentar demasiados cambios y acaso pueden bajar las mínimas hasta los u 8 grados y tampoco hay posibilidades de lluvias, tan solo es de un 5%, pero atención al fin de semana porque puede llover y además parece que mucho según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Para el sábado y para el domingo el porcentaje de lluvias se sitúa entre un 65 y un 70%. Las temperaturas máximas no van a experimentar demasiados cambios, las mínimas tienden a subir. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y esta mañana.